La gente del sindicato da a conocer que afortunadamente no se han tenido bajas con el gremio. Acertó que esta es una buena decisión por parte del presidente municipal y que espera para que el próximo 2017 los pliegos petitorios sigan favoreciendo a la base. Ahorita todo se mantiene igual. Ha habido intenciones de algunos cambios con el personal sindicalizado, pero lo hemos platicado y se ha resuelto de buena manera todo tipo de cambios que se han intentado hacer, te digo, con el personal sindicalizado. En otro orden, pues al parecer la gente está trabajando, se está acomodando, los jefes están adaptando al sistema de cada departamento. Entonces, hasta ahorita no tenemos ningún despido de personal sindicalizado, ningún intento ni siquiera de algo así. Este año tuvimos, al parecer, no recuerdo muy bien, pero 3 o 4 ya jubilados, ya alcanzaron su jubilación, ya se fueron los compañeros. La mayoría son operativos de obras públicas, limpia, pero de ahí en más no se ha movido gran parte de la administración. Con el presidente tenemos una buena comunicación, de todo lo que le hemos planteado, todo lo que está pendiente, hemos tenido buena respuesta. Ahorita si viene lo del servidor público, estoy esperando a que el secretario particular nos informe qué es lo que se va a hacer, qué festejo va a haber o cuál va a ser el mecanismo para festejar el Día del Servidor Público. En cuestión de lo del aumento, nosotros tenemos el Congreso Estatal del sindicato lo tenemos en noviembre. Entonces de ahí es donde de ahí partimos para hacer el nuevo pliego petitorio para el 2017. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.